Fernando Burlando está en línea. Fernando, ¿cómo te va? Germán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, casi entramos a tu casa, te quiero aclarar, porque hay un agujero ahí atrás en una chapa y por un árbol sí. Trepan con cierta facilidad, así que te pido, por favor, que vayas a taparlo. Estamos en eso, Germán. Lo que pasa es que hay mucha guardia periodística y todavía estamos un poquito convulsionados con lo que pasó ayer. Sí. Igual ya tomamos medidas. En lo que hace a la familia y al interior de la propiedad. Y nos quedan algunas cositas que tienen que ver con el perímetro. Fernando. Sí. Zeta te habla. Vos sabés que viendo la imagen, y obviamente lo sabés, pero la parte más vulnerable, no sé si los chorros lo abrieron ahora. Estamos viendo desde el aire con sí. un dron el fondo de tu casa. Si pones ahora sí. Telefe, el noticiero de la gente lo vas a ver. Hay un agujero sí. en el fondo de la casa, como que levantaron un chapón y ahí se treparon por un árbol al perímetro de tu medianera, digamos. Mira, normalmente todas estas casas que dan a las vías están sufriendo todo tipo de hechos así de vandalismo y de inseguridad. El tema es que por detrás hay una puja entre la policía ferroviaria y la policía federal. Ah, mira. Realmente, si vos me preguntás a mí, si me preocupa, realmente no me importa. Me importa que nos den, obviamente, seguridad a todos los vecinos. Todo lo que respecta al gobierno de la ciudad, realmente no podemos decir, no tengo ninguna queja. Es más, cuando ocurrió todo esto, y si bien tal vez otra institución tenía que estar en la prevención, me comuniqué personalmente con D'Alessandro, con el secretario de Seguridad, y al ratito ya teníamos resultados, ¿no? Positivos en cuanto a... Sí. Uno de los que ingresaron, por realidad no sé si fueron 2, 4, o sea, no sabemos si la gente que entró a las 7 de la mañana es la misma que entró después a las 10. ¿Cómo? Tal vez entraron dos veces. ¿Hay dos tramos? Entraron 7:40... que ahí donde yo pude percibir un ruido y que pensé que eran gente que trabaja en casa trabajando. Ahí estabas vos. Y ahí yo estaba, traté de ver las cámaras, no pude verlas realmente porque tuve un problema con Fivertel. Oh. Y después, obviamente, continuamos nuestra vida habitual. Yo me fui temprano, Barbie se fue un poquito más tarde, mis hijas también. Y bueno, a las 10 entraron nuevamente. Ah. Están los dos ingresos registrados por las cámaras. Ahora, Fernando, Jonathan te saluda. Primero, ¿qué te robaron? Si te robaron cosas suntuosas. Y segundo, si fueron violentos con las chicas que cuidan en tu casa, que limpian en tu casa. Yo escuché esto. ¿Puede ser que haya sido así? Sí, fue así. Fue, Jonathan, fue así, lamentablemente. A ver, lo que pudieron haber sustraído es realmente algo menor. Ni nos importa ni nos interesa. Lo que sí nos interesa es la salud de todos los que vivimos en el lugar. Precisamente a Sandra la golpearon. Tenían el muchachito que yo subí a Instagram, sí. a mi cuenta de Instagram. Sí, lo estamos viendo hace un rato. Una faca de 30 centímetros. Le decía, obviamente, le amenazaba, decía que le iba a matar, que se calle. Porque obviamente empezó, entró en pánico y en una crisis y trató, defendió la casa como si fuese realmente su vida. Eso lo quiero resaltar, porque realmente tuvo una actitud muy valiente. Y pensaba que tal vez era más fácil retirarse y también llamar a la policía Fernando, la pasaron mal las chicas y además yo estaba contando la decisión tuya de mostrar al chorro, es correcta, entiendo, porque además sí. va a servir para que sí, si alguien lo conoce, lo mande al frente. Pero te quiero preguntar... Pero perdón, ese delincuente que estamos viendo en cámara ahora, ¿ese está detenido o es otro? Es el que se rajó, ¿no? Ah. Yo no sé si es no sé a quién están mostrando. Tiene una gorrita. El que vos mostraste la gorrita vos, en Instagram. Fernando. El que sube Instagram no sé si es el que está detenido. No, parece que es el que se arrastra. Porque había otro que era un poquito más corpulento y no sé cuál de los dos está detenido. Tiene una camiseta realmente. Azul y una gorra azul. Sí, no sé cuál es. ¿Y ahora estás en tu casa, Fernando, vos? No. Ese es el que le pegó a la mucama. ¿Estás en tu casa? No, yo estoy en el estudio. Bueno, fíjate el hueco en el fondo porque, digamos, lo viste, obviamente. Sí, no te voy a explicar a vos
cómo es la cuestión, pero digo, está muy vulnerable la zona y el tren no pasa, con lo cual puede entrar a afanar de nuevo, ¿no? No, no, y cuando el tren también pasa, es todavía peor, porque el ruido lo favorece, ¿viste? Ah, ¿viste? Pero, Fernando, ¿siempre fue así o es de este último tiempo que se volvió peligroso vivir ahí? Mira, en realidad la zona no es peligrosa. Los que ingresan así, son rateros. Normalmente no entraban con armas. Todos los vecinos, que hay vecinos que son personalidades muy muy conocidas, que tienen casas sobre las vías, sufrieron algún tipo de episodio. Claro. Esa no es la primera vez que me pasa a mí, es la segunda. En la primera oportunidad estaba Barry, se encuentra con, o sea, a la manera de la foto que subí, con uno de los delincuentes, que está claro, nosotros ahí tenemos cerco eléctrico, cerco púa, con gilet, con todo tipo de seguridad, y a los pibes no les importa nada. Nada. O sea, yo tengo videos, pues si quieren se los puedo en algún momento acercar, donde agarran el cerco eléctrico, sí, les dan una patada tremenda, y con esa patada también terminan de romperlo. ¿Ah? Eso es increíble, porque nosotros pensábamos que no se le animaban al cerco eléctrico. Perdón que me extienda, le digo a la producción, pero digo, ¿vos tenés video de los chorros pateando el cerco eléctrico? Tengo videos, no pateando, tomándolo con las dos manos. No, no puede ser. Mirá, mandámelo, por favor, es increíble la osadía de estos tíos. Tremendo, tremendo, tremendo. Lo agarran, ¿sabés qué? Le se nota cuando le da la patada y obviamente el cable lo... Y aparte, mil maneras para hacer eso más prolijo en que no tengan dolor, ¿no? Pero bueno, hacen cualquier cosa, ¿no? Te das cuenta que están quemados. Jugados. Incluso quemados. Este chico se ve que estaba muy jugado, porque no tuvo ningún tipo de... Normalmente un ladrón, un tipo que hace un escruche, sale corriendo frente a una situación cuando es descubierto. Y acá todo lo contrario. O sea, agarró, quería entrar, se quería seguir ingresando. Desafiante. Por suerte no estaba ni Barbie ni mis hijas, por suerte, porque realmente yo creo que hubiese, en función de no sé, yo no soy lombroso, pero no me da la sensación de que solamente iba a robar. Ay, qué horror. Ni pensarlo. Ni pensarlo. Fernando, gracias por este contacto. Te mandamos un abrazo grande. No, gracias a ustedes. Gracias de corazón. Buenas.